Desde el Museo Alberto Jarrín Jaramillo del Comité Olímpico Ecuatoriano, les damos la bienvenida a este nuevo programa de Ecuador Olímpico TV. Soy Maureen Garcerán Neme y los invito a disfrutar de lo mejor del deporte olímpico nacional y mundial. ¡Empecemos! Y arrancamos con una extraordinaria noticia para nuestra campeona de levantamiento de pesas, Neysy Dahomes, quien desde hace una semana ya se prepara con un entrenador exclusivo, el ruso Alexei Ignatov, que ha sido contratado por el Comité Olímpico Ecuatoriano. Conozcamos más de este tema. La alterista ecuatoriana Neysy Dahomes se preparará hasta el 2020 con el ruso Alexei Ignatov, gracias a la contratación directa que realizó el Comité Olímpico Ecuatoriano, que cubrirá el salario del entrenador. El objetivo es que la triple campeona mundial juvenil, que desde este año es senior, llegue en óptimas condiciones físicas y técnicas a los Juegos Panamericanos Lima 2019, al Campeonato Mundial y logre la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Yo estuve entrenando el año pasado con él, lo cual me sirvió demasiado. Yo con Alexis mejoré 9 kilos a mi total, algo realmente bastante bueno. Hice 117 kilos en arranque y 142 en envión. Ignatov se reunió con el presidente del COE, Augusto Morán, para firmar el contrato y establecer sus parámetros. Entonces, esa es la gran ayuda que nos está brindando el Comité Olímpico, y por lo cual obviamente me siento agradecida, porque es un apoyo más que bueno, me sirve y me va a servir mucho. Neysy, poseedora del récord mundial juvenil por sus marcas en la categoría olímpica de 76 kilogramos, tiene previsto entrenar con Ignatov hasta finales de marzo en Pastaza, para luego concentrarse en España, enfocados en el Campeonato Panamericano Senior, que se desarrollará en Guatemala en abril. Después se preparará en Rusia para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Panamericanos de Lima. Sobre el final del año se concentrarán en un país cercano a donde se desarrolla el Mundial, en septiembre. El COE también apoyará a Neysy con estas bases de entrenamiento. La doble medallista de bronce en el Mundial Absoluto 2018, además forma parte del programa de becas rumbo a Tokio 2020, auspiciado por Solidaridad Olímpica. Con poco tiempo en la presidencia de la Federación Ecuatoriana de Softball, Marco Piedra empieza a darle un giro al deporte. Por ahora ya se contará con las pelotas oficiales para los torneos, luego de firmar una alianza con la marca especializada Lexis. A continuación, los detalles. La Federación Ecuatoriana de Softball oficializó la alianza estratégica con la marca Lexis, proveedor de la pelota oficial de la selección para los entrenamientos y certámenes dentro del país. La firma del convenio se cumplió en el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano entre el titular de la FES, Marco Piedra, y el representante de Lexis, Javier Useche. El acto se celebró ante la mirada del presidente del COE, Augusto Morán, y varios de los seleccionados. Hicimos una alianza estratégica en la cual nos vemos beneficiados por parte y parte. La federación, en este caso, no pone un centavo para la importación, pero sí pone todo lo que es operaciones y todo lo que es venta a nivel nacional. Durante la rueda de prensa, Piedra dedicó un espacio para agradecer al presidente del COE por todo su apoyo y le entregó una camiseta de la FES con su nombre en el dorsal. Asimismo, donó una casaca de la selección, un guante y varios trofeos para que sean exhibidos en el Museo Alberto Jarrín Jaramillo. Está bueno para los muchachos que vienen, las niñas. Hay bastantes niñas que se están moviendo muy bien deportivamente. Y se ve que va a haber mucho progreso. Lexis proveerá dos tipos de pelotas, una para softball profesional y otra para uso recreativo. Son bastante duraderas y también se va a evitar el gasto tan amplio que había de pelotas al tener pelotas de más calidad que van a durar más. En el plano deportivo se realizan trabajos especiales con lanzadores y receptores. Sí, hay que dejar bien en claro que esto es un trabajo de grupos de trabajo.
no quiere decir que sea la selección ni la preselección nacional. Es brindarle la herramienta para los atletas para que puedan entrenar, para que puedan estar en óptima forma para cuando llegue el momento del campeonato selectivo o el tryout que se realice para confeccionar las selecciones nacionales, puedan estar en óptima forma y así también la federación contar con atletas ya con un entrenamiento avanzado. Para este año están previstos los campeonatos sudamericanos femenino sub-15 y sub-17 en Perú y Brasil, y el femenino y masculino absoluto, cuya sede la solicitó Ecuador. Es hora de nuestra primera pausa, pero de inmediato retornamos con más información generada por Ecuador Olímpico. Ya volvemos. Estamos de regreso. Un logro que las cámaras de Ecuador Olímpico también destacan con detalles es el histórico título sudamericano sub-20 de fútbol. La base de este equipo es aquella que perdió la final en penales en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017. Y sabemos del gran trabajo que vienen haciendo. Felicitaciones a nuestros campeones. Veamos la nota. El Team Ecuador superó el centenar de atletas clasificados a los 18 Juegos Panamericanos Lima 2019, luego de que la selección masculina sub-20 de fútbol obtenga el boleto a la máxima cita deportiva continental. La tri juvenil hizo historia al consagrarse por primera vez campeón sudamericano sub-20 en el certamen clasificatorio que se desarrolló en Santiago de Chile y reunió a 10 selecciones. En su último partido del hexagonal final, goleó por 3-0 a Venezuela con 2 tantos de Leonardo Campana, quien terminó siendo el goleador del certamen con 6 anotaciones. Ese cambio de mentalidad fue una obra de la verdad del cuerpo técnico. Nos inculcaron desde el primer día que empezó los microciclos, en las charlas, que teníamos un buen equipo, teníamos para pelear el campeonato, pero lo único que nos faltaba era creérnosla. Ecuador se consagró con 10 puntos y más 4 de gol diferencia, seguido de Argentina, que sumó 9 más 3. Tercero fue Uruguay y cuarto Colombia. Los 4 lograron la clasificación al Mundial de Polonia, mientras que solo los 3 primeros se llevaron el cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Están para pelearla. Si hay un rasgo distintivo de esta selección sub-20 ha sido su humildad, y en esto no va a cambiar. Seguramente llegarán a sus clubes y harán el máximo de los esfuerzos para ser titular en lo mismo, y se lo ganarán como se lo ganaron acá. El elenco ecuatoriano cumplió una actuación brillante de principio a fin en el sudamericano, pues terminó primero de su grupo en la primera fase y confirmó su hegemonía liderando el hexagonal final. Superó a Paraguay, Perú, Colombia, Venezuela y Argentina por 2 ocasiones. Solo cayó en 2 oportunidades con Uruguay y empató con Brasil. El equipo de Jorge Célico viene de un proceso de más de un año. Parte de los futbolistas de esta plantilla alcanzaron la medalla de plata en los Juegos Bolivarianos Santa Marta 2017 y compitieron en los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018. Con el cupo de fútbol, el país sumó 89 plazas a Lima 2019, pero la cifra de deportistas ascendió a 108, pues se trata de la primera disciplina de deportes por equipos que obtiene la clasificación. El boxeo femenino ecuatoriano quiere dejar su marca internacional. En Guayaquil, un grupo de 6 pugilistas realizaron un concentrado en el centro de entrenamiento para el alto rendimiento en Durán. Conozcamos sus sueños de cara a los Panamericanos de Lima.
La selección femenina de boxeo se concentró por 10 días en el Centro de Entrenamiento para el Alto Rendimiento CEAR de Durán, enfocada en su preparación rumbo al clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Las pugilistas Erika Pachito, María José Palacios y Vanessa Bone son las representantes nacionales que buscarán el cupo en el Campeonato Confederaciones Élite que se desarrollará en Nicaragua del 2 al 6 de abril. Estamos empezando el año, un nuevo macrociclo. En estos 10 días pues sí hemos podido desarrollar y mejorar muchas cosas, empezando con la fuerza, la resistencia y trabajando mucho pues en lo que es el peso corporal. Antes del clasificatorio, las boxeadoras nacionales cumplirán otras competencias preparatorias, como la Copa Estranza en Bulgaria y la Copa Independencia en República Dominicana. También habrá un selectivo nacional élite en Manabí. Cabe indicar que hay países fuertes como Brasil, que tiene un buen equipo, Argentina, Canadá, por ahí Colombia, que tiene la vicecampeona olímpica en el peso 51 kilogramos, medalla de plata. De Río, sí está bastante complicado en el área, lo que es el área panamericana, continental, pero nosotros tenemos una gran oportunidad que son 8 cupos por peso que va a dar la MBC. Las féminas están muy motivadas y esperan alcanzar el boleto a Panamericanos. Bueno, pues es todo súper, súper bueno el entrenamiento, la verdad, preparándonos para futuras competencias que se acercan. Ha estado súper bueno el entrenamiento. Con Panamá es una rival súper fuerte, es campeona mundial desde ahí en el boxeo. Me ha tocado súper fuerte, es una rival súper fuerte. Fuerte para que, y la colombiana también es fuerte. Bueno, primeramente los entrenamientos en esta base de entrenamiento que se dio en este mes fueron buenos para especificar bien nuestra técnica, nuestro movimiento, esquivamiento. Nosotros nos sentimos muy, muy bien como equipo, estamos muy fuertes. Aspiramos en ese clasificatorio a obtener el cupo para el Panamericano. En el Panamericano agarrar un buen puesto para seguirnos preparando para lo que es Tokio 2020. El equipo recibió la visita técnica de los metodólogos del Comité Olímpico Ecuatoriano, quienes conversaron con el entrenador para conocer de cerca sus necesidades. En el auditorio del Comité Olímpico Ecuatoriano se vivió la Asamblea Extraordinaria del COE, con la presencia de presidentes de las Ecuatorianas por Deporte que cruzaron ideas en favor del deporte nacional, previo a la Asamblea Ordinaria que será el 27 de marzo. Este el detalle. Con aprobación unánime por parte de los representantes de las Federaciones Ecuatorianas por Deporte, el Comité Olímpico Ecuatoriano renovó sus estatutos en la Asamblea General Extraordinaria. El presidente Augusto Morán Núquez presentó un resumen de los logros alcanzados en el 2018. Los planes proyectos, los presupuestos y en especial la modificación de los estatutos, que fue aprobada por el Comité Olímpico Internacional, en donde se puede optar para la nueva elección en el 4 de diciembre del año 2021. El director del Departamento Técnico Metodológico, Eduardo Barros, dio a conocer los eventos del ciclo que se disputarán en el 2019, como son los cuartos Juegos Suramericanos de Playa de Rosario, los 18th Juegos Panamericanos de Lima y los primeros Juegos Mundiales de Playa de San Diego. Las federaciones mostraron su respaldo total a esta administración. Yo creo que hay una determinación por parte del presidente de apoyar a las federaciones involucradas, sobre todo en lo que es nuestro compromiso de lo que es en la representación deportiva internacional. Estamos muy seguros de que el comité está trabajando al unísono con las federaciones y es importante porque los éxitos vendrán a futuro. La Asamblea eligió a Osvaldo Hidalgo, presidente de la Ecuatoriana de Ciclismo, y a Wilson Caicedo, titular de la Federación de Rugby, como los revisores de cuentas. Allí la verdad que es bastante halagador, pero más que halagador, eso demanda de mucha responsabilidad. Y lo he tomado con mucha seriedad y es más, pues, el objetivo aquí es de transmitir confianza. Sí, es una oportunidad que tengo para demostrar que
que hay en mí, pues, ese sentido de pertenencia hacia el tema del deporte y hacerlo a través de este entorno que es la revisión de cuentas, considero que es muy importante. Sobre el final, el presidente Morán dio detalles del proyecto Olimpo América en Manabí, donde el COE financia la construcción de canchas multifuncionales. Para el próximo 27 de marzo está prevista la Asamblea General Ordinaria. Para más información, visite nuestra página web www.coe.org.es. Ya regresamos. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. En la playa El Murciélago de Manta se vivieron emociones en las olas con el cumplimiento de la primera válida de Circuito Nacional de Surf. Evento que contó con la participación de deportistas que nos representarán en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Con un gran marco de público y más de 300 competidores de 5 provincias, se desarrolló la primera fecha del Circuito Nacional de Surf en la playa El Murciélago de Manta. Carlos Gómez, clasificado a los Juegos Panamericanos Lima 2019 y a los Juegos Suramericanos de Playa de Rosario, se impuso en la modalidad Sub-Race. Bueno, la verdad que le agradezco a todos por lo que hace posible esto, todo el comité, al Rob, y me siento muy bien, muy afortunado de participar en los Juegos de Lima 2019. En Subsurf, el primer lugar fue para el local Julio Hidalgo, quien superó a Gómez en la final. Bueno, feliz de ganar aquí en mi casa, demostrando el talento, las olas. Manabí tiene muy buen surf. En las damas, Lisette Prado volvió a demostrar su dominio imponiéndose tanto en sub-race como en sub-surf. En el Open, la pelea en la final estuvo muy reñida, pero Alex Suárez terminó llevándose el primer puesto por delante de Roberto Rodríguez, Juan Pablo Llanes y Jonathan Chila. Wow, súper agradecido. Primeramente con Dios, que me regaló las olas. Y estamos en la final de fuerte. Emocionante esa final. Una gran inspiración para mí. Y cuando lanzó su primera ola dije, wow, puede ser, la que viene es mía. Entonces aproveché al absoluto, logré sacar un 8 puntos. Pues nada que decir, que la primera fecha se ve con harto público y eso es increíble porque es motivación para la nueva generación. Y pues nada, contento de estar una vez más aquí en Manta, compitiendo en esta linda ola. La verdad que no hay nada que decir, que Ecuador es categoría mundial de categorías de ola, es un lugar, un país mágico, ¿no? En damas, Génesis Borja venció en la final a Susana Berresueta, quien está clasificada a los Juegos Panamericanos junto a Dominique Varona en el Open femenino. Y gracias a nuestra campeona Mimi Varona tuve la oportunidad de poder entrar a los 6 mejores atletas del Ecuador y no sé, muy orgullosa y muy enfocada ahora con eso. El nuevo presidente de la Federación Ecuatoriana de Surf, Ramón Ruilova, observó el campeonato y señaló que durante su administración trabajará por las categorías formativas. Estamos enfocados en trabajar mucho con divisiones inferiores para sacar nuevos valores para el surf del Ecuador. Con miras ya no al 2020, sino al 2024. El surf es la primera disciplina de Ecuador clasificada con 3 plazas a los primeros Juegos Mundiales de Playa de la Asociación de Comités Olímpicos Nacionales, a realizarse en San Diego, California, en octubre. Con el apoyo del Comité Olímpico Ecuatoriano, el seleccionado tricolor senior de Taekwondo realiza una gira por Europa, donde ganará experiencia internacional para participar en el torneo clasificatorio a los Panamericanos de Lima, que se realizará en República Dominicana. Taekwondo tiene a sus selecciones de combate y punzae concentradas en el exterior, previo al torneo clasificatorio para los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se disputará en marzo en República Dominicana.
El equipo de combate se encuentra en España, donde la gira europea arrancó el 5 de febrero con 7 taekwondistas nacionales, quienes luego participaron en la Copa Presidente y el Open de Turquía. Esperamos que nos vaya muy bien para obtener algunos puntos del ranking mundial. Nuestra preparación se encuentra basada ya en lo que son la clasificación a Juegos Panamericanos a desarrollarse en este año 2019 en Lima, Perú. Entre los seleccionados están el medallista de bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2018, Darlin Padilla, y Dayana Folleco. Para este evento, mis expectativas es poder clasificar. Una vez estando primero en la clasificación, ya las cosas cambian. El rumbo de la competencia ya cambian todas las cosas que se deberían. Hola, soy Dayana Folleco, estoy orgullosa de presentar a mi país, Ecuador. Les quiero dejar un mensaje pequeñito, que cada día sumen objetivos pequeños para conseguir metas grandes. Fuerza y adelante. El retorno a Ecuador está previsto para el 4 de marzo. En tanto, el equipo de Poonside se prepara por un mes en una base de entrenamiento en Medellín, Colombia, con el auspicio del COE. La mayor parte de estas plantillas está conformada por deportistas jóvenes. Por ello, la Federación Ecuatoriana de Taekwondo trabaja intensamente en las categorías formativas. A la vez, queremos dar gracias al Comité Olímpico Ecuatoriano por el convenio firmado para traer un entrenador de connotación para poder trabajar con los equipos de base, los equipos juveniles y los equipos cadetes, con el fin de obtener buenas y nuevas figuras para próximos eventos. El mexicano Salvador García es quien está al frente de los juveniles. El motivo de estar aquí con ustedes es seguir, darle un seguimiento al trabajo que ya se implementó con el profesor Julio Álvarez y tratar de estar estabilizando el trabajo con los atletas en el trabajo físico, en el trabajo técnico-táctico. El clasificatorio a Lima 2019 se disputará entre el 7 y 10 de marzo en República Dominicana. Ecuador espera alcanzar 8 plazas. Es hora de hacer nuestra última pausa. Antes de eso, quiero agradecer a Salua, local 45 del Policentro, por el vestuario de esta tarde. Enseguida volvemos con más de Ecuador Olímpico. ¿Quieres conocer más de nuestros deportistas? Síguenos en nuestras redes sociales. Ecuador Olímpico. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, recibió la grata visita de la gloria del tenis nacional, Andrés Gómez Santos, y el lente de Ecuador Olímpico TV no dejó pasar la oportunidad para conversar con el zurdo de oro y conocer todos los proyectos que tiene en mente. Esta es la nota. Andrés Gómez alcanzó una hazaña que permanecerá siempre en la historia del deporte ecuatoriano: ganar el Roland Garros en 1990. El primer y hasta ahora único Grand Slam que ha conseguido un tenista nacional para el país, nutriendo así una amplia trayectoria en la que también se apunta 54 títulos ATP y un cuarto lugar en el ranking mundial. El zurdo de oro visitó el Comité Olímpico Ecuatoriano y estuvo en el Museo Alberto Jarrín Jaramillo, observando la vitrina donde descansan los trofeos y medallas que ha dado el tenis al país. Con un poco de nostalgia, pero a la vez también con alegría de haber sido parte de ayudar a la formación del deporte ecuatoriano. Gómez lo alcanzó casi todo, pues quedó pendiente no haber podido competir en unos Juegos Olímpicos. Una lesión le impidió esa experiencia. No tuve la suerte de participar en unas Olimpiadas, aunque estuve dos veces acreditado, pero las lesiones jugaron un papel no muy bueno en esos momentos. En una incluso estaba practicando, mejor dicho, jugando un torneo la semana anterior a Barcelona 92 y me doblé el tobillo, incluso estuve casi 5 meses fuera de competencia por eso y se puede decir que es la vez que más cerca estuve, porque tenía mi acreditación, tenía mi foto, tenía todo listo para ese evento.
Sin embargo, sí guarda recuerdos de haber llegado a otros eventos del ciclo olímpico como los Juegos Panamericanos. Yo estuve en unos Panamericanos en Puerto Rico el año 79 y fue una experiencia de ver atletas de nivel no solamente Panamericano, sino de medallas de oro olímpico y campeones mundiales. Ahora se enorgullece al ver los logros de su hijo Emilio Gómez, quien el año anterior levantó la medalla de oro en los Juegos Suramericanos de Cochabamba. Yo fui medalla de bronce en los Panamericanos y Emilio también fue medalla de bronce en Toronto. Él creció ya más con la corriente del olimpismo. Andrés nunca dejó el tenis. Hoy, a sus 58 años, su vida continúa ligada a este deporte, ya que desde su academia, junto a Raúl Viver, impulsa la formación de nuevos tenistas, de quienes espera también llenen de alegrías al país. La idea es volcar esa experiencia de campeón mundial o de zurdo de oro, como tú dices, en los chicos. Y que los chicos cada uno vaya desarrollando su propia personalidad, sus propias ambiciones. Asimismo, ya lleva por más de 15 años como director del Guayaquil Bowl, torneo de la Confederación Sudamericana de Tenis que reúne a los mejores tenistas juveniles. Gómez considera que desde esta labor siempre ha estado haciendo dirigencia. Yo he hecho dirigencia deportiva a mi manera. No tengo que pertenecer a un organismo para hacer dirigencia. Yo creo que yo me considero un dirigente del deporte. Yo dirijo una academia, dirijo una compañía que se encarga en hacer torneos de todo tipo. Es el momento de conocer las actividades deportivas de la última semana a nivel nacional y mundial en nuestra miscelánea olímpica. ¡Adelante! Mel Reasco fue la ecuatoriana más destacada del Campeonato Mundial Juvenil de Tenis que se desarrolló en Cuenca y contó con la participación de 26 países. En singles, Mel terminó entre las cuatro mejores del certamen en la rama femenina. En doble se quedó con el vicecampeonato junto con la colombiana Antonia Zamudio. La Federación Ecuatoriana de Natación definió el equipo de aguas abiertas que representará al país en los Juegos Suramericanos de Playa de Rosario. Los azuayos Natalie Caldas y David Castro, el orense David Farinango y la pichinchana Ana Abad fueron los seleccionados tras el Campeonato Nacional Interclubes que se desarrolló en Salinas. A esta plantilla se suman los tricolores Esteban Enderica y Samantha Arévalo, quienes por su campaña ya contaban con la clasificación. La Federación Ecuatoriana de Remo, con el auspicio del COE, realizó en el Malecón 2000 la Feria Deportiva Remo Ergómetro, donde la ciudadanía pudo practicar la disciplina en un simulador de remo sobre tierra. El evento contó además con la presencia de dos expertos de la Federación Internacional FISA en América y sirvió como práctica para los árbitros nacionales que participaron en el seminario de jueces. Santiago Montenegro fue el mejor extranjero del Tour de El Espoir, que se corrió en territorio camerunés. El tricolor terminó en el tercer lugar de la clasificación general, mientras que su compatriota Steven Aro se quedó con el primer puesto de los premios de montaña. Ecuador participó con 6 ciclistas sub-23 y se situó segundo en la tabla por equipos. Representantes de la red educativa Fe y Alegría se reunieron con el presidente del COE, Augusto Morán, como parte de la fase de planificación del programa de capacitación de ajedrez para docentes. La cita está prevista para abril en las instalaciones del COE con la asistencia de 2 expertos de la Federación Española de Ajedrez y los profesores de las escuelas de Fe y Alegría de Guayaquil, San Pablo y Durán. En nuestra despedida los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Será hasta la próxima semana en un nuevo programa que llega a ustedes gracias al auspicio de Hotel Sonesta, Marathon Sport y Ceres Laboratorios Farmacéuticos. Muchas gracias.